Los Kadyrovsi, en ruso Kadyrovsi, literalmente seguidores de Kadyrov, o Kadyrovitas, es un término usado por la población de República de Chechenia, así como por los miembros de los propios grupos, para referirse a los exmiembros de las unidades paramilitares del expresidente de la República Chechena Promoscú Ahmad Kadyrov, las cuales fueron lideradas por su hijo y actual presidente checheno Ramzan Kadyrov. Los miles de Kadyrovsi, estimados en alrededor de 5.000, incluyendo a muchos ex rebeldes de las guerras de Chechenia, han sido acusados de graves abusos contra los derechos humanos. En Chechenia, el grupo paramilitar llevó a cabo secuestros, torturas y asesinatos para cimentar el poder de Kadyrov. Por todo ello, sería el grupo más temido por la población civil chechena. Tras el asesinato de Ahmad Kadyrov en mayo de 2004, se formaron dos batallones de Spetsnaz de militantes Kadyrovsi. El batallón Yu Sur, comandado por Alibek Delimhanov, el hermano de Adam Delimhanov, estaba compuesto de un estimado de 700 militantes, mientras que el Sever Norte, liderado por Muslim Ilyasov, contaba con aproximadamente 500 militantes. Asimismo, el segundo regimiento de la policía, PPSM-2, y el regimiento del petróleo, Neftepolk, liderado por Adam Delimhanov, un pariente de Ramzan Kadyrov, estuvieron compuestos por militantes Kadyrovsi, comprendiendo alrededor de 2.000 militantes. La presencia de fuerzas chechenas prorrusas al interior de Chechenia, quienes participaron luchando contra los separatistas chechenos durante la Segunda Guerra Chechena, ha permitido a Rusia retirar a gran cantidad de sus tropas de Chechenia. Otros dos batallones chechenos de Spetsnaz en Chechenia, Vostok Este y Zapad Oeste, que son comandados por Sulim Yamadayev y Said Magomed Kakiyev respectivamente, han entablado violentas luchas de poder con Kadyrov para decidir quién controla la autoridad militar suprema en Chechenia. Integrantes del infame batallón Yu Sur de Chechenia fueron fotografiados en formación militar en un bosque de Ucrania mientras participaban en rituales de oración antes de posibles combates. En la imagen se ven además varios efectivos Spetsnaz chechenos, claramente identificables por su famosa boina roja. La imagen trascendió después de que Ramzan Kadyrov, de 45 años, caudillo de la República de Chechenia y aliado cercano de Rusia, visitara sus fuerzas en Ucrania. La aparición de los fue sorpresiva. Nadie los esperaba aún en el frente de batalla y de repente aparecieron con sigilo en un bosque que estaría en cercanías de las afueras de Kiev. Junto a ese centenar de efectivos estaban varios Spetsnaz también chechenos. Todos ellos pertenecen al Batallón Sur del Servicio de la Guardia Federal, con base en Chechenia. Un escuadrón del Batallón Yu Sur de cazadores de las Fuerzas Especiales Chechenas ha sido desplegado en Ucrania para detener o matar a un conjunto de funcionarios ucranianos específicos. A cada soldado se le dio una baraja de cartas especial con fotos y descripciones de los funcionarios ucranianos. Los chechenos pertenecen al batallón Yu Sur del Servicio de la Guardia Federal, con sede en Chechenia. Kadyrov se reunió ayer con Viktor Zolotov, director del Servicio de la Guardia Nacional Federal y comandante en jefe de las fuerzas de la Guardia Nacional Rusa. La oposición chechena a los Kadyrov no está a salvo tampoco. Rebeldes chechenos que no están de acuerdo con el alineamiento de la familia Kadyrov con Rusia se esconden en países europeos de estos comandos, pero igual terminan ejecutados. Zalinkan Kangosvili pasó mucho tiempo viviendo en el límite. Sobrevivió muchos años la guerra de guerrillas contra las fuerzas rusas en Chechenia durante los comienzos de la década del 2000. Sobrevivió un intento de homicidio en la capital de Georgia, Tbilisi, en 2015, cuando una ráfaga de balas lo alcanzó en el brazo y el hombro. Sobrevivió un tiempo en Ucrania, en donde se lo previno de otro plan de ataque, después de lo cual buscó un lugar para esconderse. Pero fue allí en el centro de Europa, donde Kangosvili encontró su final. A fines del mes pasado, poco después de dejar su casa para ir a la mezquita, un hombre se le acercó en la zona del Kleiner Tiergarten, en Berlín, y le disparó dos veces en la cabeza. Murió de inmediato. El sospechoso de haberlo asesinado, que fue detenido por la policía poco después de que se lo viera tirar una peluca y un arma al río, por ahora se mantiene en silencio. Viajaba con un pasaporte ruso aparentemente emitido bajo una identidad falsa, generando la sospecha de un golpe organizado por los servicios de seguridad rusos o por el caudillo de Chechenia Ramzan Kadyrov, que el Kremlin respalda. Más allá de quién sea el que haya ordenado el golpe, el asesinato ha llamado la atención acerca de la peligrosa posición en que se encuentran miles de chechenos en Europa, esperando la muerte por oponerse al poder de los Kadyrov.